como resumen del trimestre, pues habría que volver a incidir en que el gran éxito de este año está siendo el excelente control de la morosidad que está teniendo la Caja Rural. Tenemos una tasa de morosidad del 1,99 a día de hoy, es decir, por debajo del 2% que cerramos diciembre. Es un excelente dato de gestión. Y el segundo es que seguimos aumentando la inversión crediticia, seguimos aumentando el volumen de créditos y préstamos que concedemos. Lejos de reducir nuestro nivel de inversión o los créditos y préstamos que damos a clientes o no darlos, seguimos aumentando, ¿no? Como principales cifras del balance, pues bueno, estas serían, tenéis ahí el resumen. Hemos aumentado tanto, estos son datos interanuales, seguimos aumentando la inversión crediticia con clientes, un 6,48 cuando el mercado está en negativo, los depósitos también, y los resultados, que es el dato relevante, seguimos. Hemos llegado, ¿esta es la cifra? No, ahora vamos. Ahora hemos visto activos totales y con la cobertura que hemos aumentado en el 144. En resultado antes de impuestos, hemos llegado a la cifra de 1.549.000 euros. Es un 26,64 menos que el año pasado, eso lo sabemos, lo habíamos anunciado, una reducción de 563.000 euros. Es un excelente dato. Esto está derivado, en un primer lugar, por lo que afecta a los márgenes de los tipos de interés con importantes caídas y, segundo, por la guerra del pasivo. Y tercero, por la apuesta a la Caja Rural de seguir creciendo, ¿no? Sabemos que este año se van a seguir perjudicando la cuenta de resultados. Lanzamos una estimación de ganar menos dinero en torno de un 25% interanual. Ahora somos un poco más optimistas y somos capaces de controlar la morosidad. Lo que pasa es que los principales índices macroeconómicos o indicadores a nivel nacional siguen siendo muy pesimistas, tanto en paro, en desempleo, como en Producto Interior Bruto, ¿no? El dato de la morosidad y el aumentar las coberturas. Y en este primer trimestre, como otro principal hecho de la Caja Rural, ha sido pues la toma de participación en tres sociedades. Lo hemos hecho en la primera parte del año, que pensamos que puede dar un buen resultado tanto a la Caja como a la provincia. El primero es la toma de participación en el balneario Burgo de Osma, que ya presentamos. Tenemos un 19,5%, una inversión de 800.000 euros. Es una importante inversión que hacía posible poner en marcha el balneario, ya que tenía un parón importante y estaba comprometido. Pensamos que eso lo puede hacer. Entramos en la residencia de tercera edad, que está situada en Almarza, ahí tenemos un 40%. Hemos incorporado una residencia a la gestión de la Caja y, sobre todo, a la Fundación Científica. Pensamos que también nos acercamos al sector de la población de la tercera edad que no teníamos. Y, por último, hemos constituido una empresa para hacer una planta fotovoltaica que tenemos en funcionamiento en Palencia, de un megavatio, de 2,2 megavatios. Ahí tenemos el 50%, que también van a aportar ingresos. Bien. Aquí, como decía, la aparición de la morosidad en 1,29 y todo ello hecho sobre la estructura de Ruralia, que es el holding de Caja Rural donde asumimos todas las participaciones de control. Bien. Y por último, hemos lanzado un nuevo modo de forma de hacer en nuestra segmentación comercial, que es ya el segmento de banca personal y el de empresas, una especialización de todas las oficinas y gestores. Se ha lanzado en este primer trimestre y en los próximos meses vamos a ver los resultados que nos da. Con lo cual, concluyendo, hay cifras importantes como puede ser el control de la morosidad, que nos hace ser, pensar que era el principal dato donde hay que incidir, el control de la morosidad, el crecimiento de la inversión crediticia y el reforzamiento de la solvencia, que son claramente los tres principales puntos que llevamos insistiendo. La cuenta de resultados sabemos que es perjudicada, pero pensamos que es un excelente dato para seguir ganando 1,5 millones de euros en el primer trimestre. Pensamos que el año pasado fueron 5 millones, por lo tanto, nos sitúa en una senda de cumplir los objetivos macro. Y, por último, la toma de participaciones, donde es posible, gracias a la Caja, que se acaben los proyectos o incluso incorporar alguna forma de hacer, además de hacerlo todo ello a través de Ruralia. Y creo que no teníamos nada más. Muy bien, si tenéis alguna duda o pregunta, teniendo en cuenta la hora y agradeciéndoos vuestra presencia. ¿Tiene suscripción de capital abierta una nueva? ¿La anterior de cuánto? La anterior fue de 10 millones de euros. Sí, se aprobó en la Asamblea del año pasado y se suscribió en el mes siguiente. La verdad es que fue un éxito. Este año hay un plazo de emisión de 6 meses. Pensamos que con un mes y medio, la tendremos suscrita. De hecho, el objetivo de la Caja es tenerlo antes de San Juan, para que os una idea. El objetivo comercial. Tendríamos un pico, pero bueno, sí. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo, que sabemos que es una hora malísima. Gracias. Thank you.